con el enorme crecimiento de la humanidad, nuestro planeta está en un momento muy, muy difícil. Imagínense un poco que en el año 1950, es decir, hace 70 años, estábamos 2,5 mil millones de gentes. Ayer estaba mirando el contador en la fundación, estamos en 7,75 mil millones. Es decir, que nos hemos cuatriplicado prácticamente. Esto es increíble. Entonces, entró en nuestra sociedad en los años 40, principios de los 50, el plástico. Era un producto muy aceptado, muy querido, porque tenía muchos ventajas. Era prácticamente para siempre, era estanque, aguantaba mucha fuerza, estaba un producto idóneo. Y con ese producto hemos ido producido y tal. Y no hemos mirado el final del plástico. Hace unos días ha llegado aquí una lata de Danone. En alguna parte de la playa se encontró que estaba 50 años en el agua y pareció la misma cosa que hace 50 años. Es decir, el plástico es para 500, 600, 700 años antes que se puede compostar. Entonces, con esta visión, Loro Pack, que ya a través especialmente Christopher, mi hijo, ha iniciado esto ya hace 10 años o 15, ir a las playas, recoger plástico de la playa, y esta vez lo hemos hecho de nuevo. Y conjunto con los niños hemos dicho, ¿qué hacemos con el plástico? Déjanos pensar. Y la idea era de hacer algo que dice a las gentes, mire, el plástico ya está pasado, ya vamos en otras direcciones. Y esto es una reliquia de los viejos tiempos, y aquí lo tienen ustedes. Y yo creo que nuestra mayor intención en la vida debe ser ahora de quitarnos el plástico donde podemos. Pero esto va a ser a lo mejor la ocupación más difícil que los ingenieros y los químicos y todos los que tienen que ver con esto tienen en un futuro. Porque el plástico es en todo. Él tiene la cremallera, seguramente tiene plástico, la gafa tiene plástico, el reloj tiene plástico, todo tiene plástico hoy. De quitarnos el plástico de un camino relativamente fácil. Lo hemos hecho en todas las empresas nuestras. No utilizamos bolsas o los chupetas para bajitas, copas bajitas. Y todo esto, bajitas, todo esto ya lo hemos eliminado. Pero eso es solamente una parte del plástico que se usa. Bueno, lo primero que quiero es felicitar a la Fundación Loro Parque por esta magnífica idea, por este magnífico proyecto. Es un proyecto que en sí lo que va es a simbolizar la necesidad que se tiene hoy en día en el planeta en general, en Tenerife en particular y ahora en Los Ralejos, de reciclar. Nosotros hemos planteado un presupuesto 2020 que va orientado a una política verde, a una política en donde queremos llevar más conciencia a la ciudadanía para que se recicle, donde queremos también plantear iniciativas de bonificaciones de nuestros impuestos y nuestras tasas por aquellos que colaboren con el medio ambiente, y por lo tanto tengo a mis espaldas el mejor símbolo, la mejor escultura, la mejor muestra palpable, tangible, para que la ciudadanía vea qué es lo que se puede hoy en día estar encontrando en nuestras costas o en nuestros mares. Nosotros estamos viviendo en una sociedad que nos va bien y nosotros realmente no vemos lo que son los problemas que nuestro estilo de vida conlleva. Así que ya sabiendo que nosotros estamos en una situación a donde podemos comprar de todo en cualquier momento y siempre hay disponibilidad de todo, nosotros estamos causando lo que es una carga para el medio ambiente,
que es superior que el medio ambiente puede aguantar. Si nosotros empezamos a ser más conscientes, si nosotros tenemos la capacidad de elegir los productos y dejar el embalaje a donde compramos el producto que nos llevamos a casa, nosotros podemos hacer una gran ayuda. Mientras tanto, nosotros queremos manifestar con este tipo de escultura que el plástico es un material de larga duración y que nosotros con este plástico, que realmente es un residuo, también podemos hacer cosas bonitas. Ahora, la cosa más bonita que podíamos hacer es proteger el medio ambiente. Así que todo salta de cada uno, de cada mente, de cada casa, en ser consciente y sostenible en su día a día. Paolo Bonanno es un artista que viene del mundo de los teatros, de la escenografía, y Paolo Bonanno nos ha ayudado en muchos trabajos en el Cien Park, en la tematización. Así, cuando nosotros teníamos la idea de aprovechar lo que son los residuos que nosotros mismos recolectamos en las playas de Tenerife, con los colegios y con los vecinos, y por qué no aprovechar lo que es la acción a donde hacemos el esfuerzo de recoger la materia basura y convertirlo en algo tan precioso como esta escultura. Entonces hemos pensado que esto podía ser lo que es una cadena donde empezamos con los más jóvenes que nos ayudan y acabamos prácticamente aquí en la rotonda con una escultura artísticamente hecha. Y como sabemos, el plástico no se degenera, quiere decir que va a quedarse ahí. A lo mejor tenemos que darle un toquecito de pintura, pero esto va por largo.